Puebla. Estamos en el lugar donde nos vamos a ver en muy pocos meses. Ya no falta nada. ¿Cuánto mide la pasarela? Puebla, están listos. Están listos porque yo sí. Yo sí, va a ser un día inolvidable. Wow. Familia de Puebla, nos vemos aquí. Estamos aquí. Y en poco tiempo, ustedes van a estar con nosotros aquí. Familia de Puebla, estamos aquí en el lugar en donde nos vamos a ver este año. En un par de meses nada más. Y vean qué grande es. Wow. Esto va a estar lleno de ustedes. ¿Estás lista? Sí, obvio. Puebla, regresamos en un par de meses y nos vemos aquí. Ok, como pudiste ver, ahí estuvo Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja visitando Puebla. Fueron a checar todas las instalaciones, todo lo que había para su próximo concierto en Puebla el 25 de junio por el Bye Bye Tour. Así que bueno, sin duda alguna se ve que este evento va a estar súper súper bueno. Yo te recomiendo que te apures y compres tus boletos porque recuerda que esta es la última oportunidad que tendrás de ver a JD Pantoja junto a Kimberly Loaiza juntos en un mismo escenario por el Bye Bye Tour. Y es que déjame decirte algo súper importante. Bueno, antes de que te lo diga, te dejo aquí a Kimberly respondiendo algunas preguntas, pero bueno, déjame decirte que muchas fechas ya se agotaron los boletos, de algunos lugares también ya se agotaron los boletos. Te estoy dejando aquí algunos lugares donde lamentablemente ya no puedes adquirir ningún boleto del Bye Bye Tour. Pero no te preocupes, que en la descripción de este video y en el primer comentario te estoy dejando el link directo para que vayas y cheques las fechas disponibles, los boletos, los costos, etc. Por si tú quieres ir a ver a Kimberly y a JD, todavía tienes oportunidad, ¿ok? Te lo dejo en la descripción y en el primer comentario. Yo aquí en la pantalla te estoy dejando algunos videos relacionados con el Bye Bye Tour, entre algunos otros conciertos de Kimberly y JD Pantoja. Espero que te haya gustado este video, yo te veo en el siguiente y recuerda que yo soy Dioter.